muchas las situaciones que se presentan, Oscar, y nosotros tenemos aquí un caso. Un niño, un adolescente, una persona adulta, cualquiera que fuere, que producto de tomar algunos alimentos quede atragantado. ¿Qué hacer con el sistema de congestión? Excelente, ¿eh? ¿Cuánto estamos aprendiendo? Hay otra situación, Oscar, que se da con mucha frecuencia en esta zona, son los ahogados. No muertos, ahogados, que se vea cuál es el término, todavía con vida. ¿Qué podríamos hacer? Morel, interesante la demostración hecha por nuestro invitado, ¿no? No ha habido ningún tipo de desperdicio. Me gustaría que la persona preste mucha atención a lo que se ha dicho y que lo aplique, que no se asuste en situaciones difíciles, porque una vez el pánico, Oscar, lo que determina, se agrave más el asunto, ¿verdad? Una de las condiciones que debe de tener siempre presente un socorrista es la sangre fría. Es bueno tratar de mantener la calma, de hacer lo que se vaya a hacer de forma contundente, rápida, pero sin perderlo, sin alterarse, es decir, de forma fría, rápida, efectiva, pero fría. Sí, Oscar, es bueno que al final, después de todas estas demostraciones, nosotros presentarle al público algunas recomendaciones finales. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú consideras? Esas personas que están ahí en su casa, esos amigos que nos están viendo y que nos siguen semana tras semana, deben tomar en cuenta. Definitivamente, yo creo que en todos los órdenes de la vida, creo que los problemas casi siempre es mucho más fácil resolverlos antes de que surjan que después de que están ya arriba. Entonces, aquí tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, el riesgo de accidentes. Solamente con prestar un poco más de atención, con tener un poquito más de cuidado, con correr un poco menos, me refiero a los accidentes de tráfico, se evitan muchos accidentes. Porque un poco menos de velocidad en una curva, un poco menos de velocidad o un poquito más de atención para cuando se cruce alguien, como va a haber mucho tránsito, creo que extremar un poco la atención y ir un poco más despacio, ir un poco con un poco más de cuidado, evitaría muchos accidentes. Entonces, muchos heridos, muchas muertes, que no habría que practicar ninguna de las cosas que hemos hablado aquí hoy, porque todo el mundo llegaría bien a su destino. Entonces, esa sería una de las recomendaciones. Los excesos en general. Me parece que habría también que limitar los excesos. Son días, fundamentalmente los de Semana Santa. En general, ahora ya se ha pasado el frío y ya todo el mundo sale más a ríos, a playas. En Semana Santa, por supuesto, mucho más. Pero parece que la vacación invita al exceso. Entonces yo recomiendo que la gente se divierta, que se lo pase bien, pero un poco de mesura. Es decir, excesos, por ejemplo, con el sol. Bueno, pues tome usted sol, broncéese, pero no hace falta llegar a la quemadura, no hace falta llegar a que le dé alguien una lipotimia o una insolación por tomar tanto sol. Estos días se toma más alcohol, se bebe menos agua y se coge más sol. Entonces, el beber más alcohol, el tomar menos agua y el tomar más sol invita también a eso, a los desvanecimientos, a las lipotimias.
También a las intoxicaciones etílicas. En todas las Semanas Santas vemos gente que tienen que llevarle a la clínica, inyectarle vitamina B, no sé qué, porque se pone nada más una euforia. Y eso se puede evitar. Uno bebe, comparta con los amigos, pero no necesita tampoco embriagarse hasta intoxicarse del todo. Con la comida igual, uno puede comer pescado, puede, en fin, pero tampoco hace falta hacer excesos, porque luego vienen las indigestiones, las diarreas. Entonces, la mesura, yo creo que en este caso, diviértanse, pásenselo bien, pero sin llegar a extremos. Sobre todo para los más pequeños, los cambios bruscos de temperatura. No vamos a exagerar, no vamos a hacer como me hacían a mí de pequeñito, que me hacían guardar una digestión de 2 horas y media, era un suplicio después de comer hasta que me dejaban bañarme. No hace falta. Evite en general los cambios bruscos de temperatura, no son buenos. Hay veces que uno ha comido mucho, precisamente pues está de vacaciones y uno ha comido mucho, ha bebido mucho, tiene mucho trabajo el estómago para hacer la digestión. De repente, con el calor, nos metemos al agua fría de golpe y podría pasar que hubiera un corte de digestión. El corte de digestión significa que la sangre deja de acudir al estómago, que está ahí inmersa en el proceso de la digestión, para acudir a diferentes partes del cuerpo. Se corta la digestión y a veces vienen también desvanecimientos, que si te pilla nadando en un sitio donde cubre, pues podría provocar un accidente serio. Entonces, los cambios bruscos de temperatura, evitarlos. El mojarse poquito a poco, el entrar poco a poco al agua, eso también va a evitar problemas. Otra recomendación, vigilar permanentemente a los niños. He visto casos dramáticos porque los padres y la familia está de chercha con los amigos, están bebiendo, están riéndose. He visto casos también de grupos de religiosos que están rezando en la orilla del río, pero no han tomado la precaución tanto si están bebiendo, están jugando o están como si están rezando, no importa la actividad, de que una de esas personas deje de beber o deje de jugar o deje de rezar para estar chequeando a los niños. Los niños son un poco más inconscientes, también están un poco inmersos en la euforia que les produce el agua, la vacación, el viaje, la gira, y los mecanismos del miedo se eclipsan un poquito por la alegría, y fácilmente los coge una corriente o se meten donde cubre entonces es bueno que dentro de los grupos, que casi siempre hay niños, se turnen para que uno siempre esté chequeando a los niños y asegurar que no le vaya a pasar nada.